Al campo siempre trabajando, al campo, yo siempre al campo, toda la vida. Al campo siempre trabajando, al campo, y toda la vida al campo. Hace 22 años llegué aquí a Usme. Vivo aquí porque mi esposo era de acá. Yo soy de la costa, del municipio de Turbaco, Bolívar. Estamos perdiendo mucha la tierra, por lo menos. Ya no está quedando donde sembrar. Era menos gente, casi toda la gente que viviera de aquí del campo. Pero ahorita sí, ha cambiado mucho. Los cambios sí fueron bruscos. Cuando llegamos aquí, me acuerdo que era tiempo de invierno y eso era mucho la llovera y uno no podía salir o le tocaba ir al colegio y lloviendo, y allá en la costa cuando llueve no se va al colegio. Entonces eso fue tenaz. O sea, al principio uno dijo, yo no me quedo por acá. Yo más bien decíamos que pues arrendáramos un apartamento allá abajo o algo así, pero no, ya después le fuimos cogiendo cariño a la casa. Eran dos piezas, casa normal, dos piezas, la cocina, no tenía baño. En ese tiempo no había baño. Soy de tres de los mayores. Nosotros nos enseñaron a todos, somos 12 hermanos. 12 hermanos y mi papá y mi mamá. Y nosotros todos bien. En la casa, si había para uno, había para todos, y si no, no había para ninguno. Ella es Flor Alba, hija de José Alfonso Ramírez. El papá de ella. No tiene que usar uno legal, hermana. Entonces ella es la mujer. Ella es un sobrino y este es un hijo. Ella tuvo como 8 hijos. De cada hijo, un marido, un hombre, el papá. Y yo tuve, la última fue ella, la cuba. Pues el páramo, como ellos vivían, era en el puro páramo. Entonces me llevaron para allá. Entonces, mejor dicho, allá ellos duraron bastante años allá, de toda la vida. Allá. Cuando me llevaron desde 4 años, de 4 añitos, pequeñita. Yo miraba a ver cómo hacía los oficios ella. Porque como era pequeña, ya lo que quería crecer, me enseñaron a cocinar, a coger asadón. Y a los obreros se llamaban, ponerlas en uno las ollas aquí y vengan a almorzar. Pero es que a veces, cuando digamos, cuando la casa quedaba lejos de la cementera, entonces se hacían unos cambuches, y en los cambuches, o sea, se hacían como unos ranchitos de teja. Y en los ranchitos de teja era donde se cocinaba. Vamos a prender. Estamos esta parrilla acá. El fogón. Vamos a prender el fogón. Tres piedras y ponga la olla. Bueno, ya. Entonces se prende. Así hacen los alimentos. Alista lo que tiene que echar a la olla. Esta es una cuchara de palo. Entonces, a lo que ya queda reunir, prueba. ¿Ya? ¿Cómo le parece? ¿Bien? Todo eso es la cosa. Este es el campo. Ese era el trabajo de la pobreza. Cargábamos esas ollas, hijo de máquina, a llevarles alimentos como allá en esos hogares abajo. ¿Verdad?
cogíamos esas ollas y dijimos, más chica, y al cual vas a correr. Con Pablo Olada y alimentos, a veces que se juntaban 40 obreros. Y eran cuatro cocineras. Unas cargaban la loza, las otras las otras las ollas y eche. ¡Llegó el caldo! Vengan a tomar el caldo y échele muela ya. Coja su platico y su herba y ligerito a trabajar. Cargábamos esas ollas y alimentos a llevar, lejos, lejos, donde obreros se ponían a trabajar. Coja un cucharón de palo de esos grandes y a servir. Tenga, tenga cada obrero y se acurruca uno por ahí. Este es su herba, tiene su platico ya aquí. Luego se paraba uno y le entregaba, y qué demás, pues no es cierto, pues ya. Y otro a darlo por ahí, ya. Y este lo comía. Con cuchara platico, de palo. Le decían, quiere más, bueno, échele otro poquito. Nos daban el desayuno y en ese tiempo no se ganaba, no era chocolate ni nada. El desayuno, si no era agua de panela. Era arepita para el desayuno. O las arepas, sí, la gente antes hacía mucha arepa. La gente hacía pues mucho, porque antes no se veía tanto el la pan. La gente era muy trabajadora para eso, para hacer arepas y para toditos. Pero las arepas eran grandes. No son areponones. Al caldo le daban a uno caldito con papa, hojitas de rebancá, una que llaman rebancá. Le dan la hojita a uno, papitas y arroz, la comida. Se entraba uno a las 7 del día y a las 5 alzaba de obra. Eso a veces uno se acostaba temprano, porque uno tocaba madrugar. Uno se acostaba tempranito. Eso a veces se levantaba uno para allá a las 5, ahí sí le tocaba uno dejar la cama sola. No había molino. Molino, no, eso no se veía. Primero se molía en una piedrita de estas. Esto era de piedra también, esto era de piedra. Allá ponían una artesa y ahí caía la masa. Tenían un colador que ya para colar. Se echaba ese maíz ahí entre ese colador y se colaba. Salía la masa. Y está la olla allá y le echan y rebullen. Esa era la para moler el maíz. Pero ellos también los llevaban a ellos los mandaban con la chicha. ¿Con el guarapo? Sí, por la chicha. Y era macharrucera para cargar la chicha. ¿Éramos qué? Era que llamaban macharrucero. A cargar la chicha. Salía uno al pueblo y en cada tienda se vendían la chicha, más que todo en las casas viejas, antiguas, sacaban a vender la chicha. Domingo todos los días. Levantarse uno a hacer desayuno, a ordeñar vacas, a lavar la ropa. Y la mujer a cocinarle a los obreros, ¿eh? Y los muchachos en la casa. Íbamos cuatro o cinco personas, mujeres para lavar también. Pues hacíamos, cantábamos, estábamos contentos, hacíamos recocha. En el río era batir la ropa, pero era un lavadero grande. Los lavaderos bien blanditos y arrodilladas como antes. Escogíamos los remolinos para batir la ropa bien. Se boleaba con jabón, se despercudía también. Y nos arrodillamos como allá. Arrodillaba uno, en ese tiempo se la uno se arrodillaba
y había eso, se batía, escogía uno el remolino para batir esa ropa bien en el pico, ya estaba jabón y se extendía en el solazo para que con el jabón, para que se estuviera. Pero cuando recogía uno esa ropa salía, pero tan bonita, 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 la jugaba uno, le sacaba tres de jabón. Y nos daba tanto gusto lavar en el río porque había bastante agua. Y extendíamos la ropa como así todo, pero así todo, porque llevábamos harta ropa hasta abajo. Y entonces ya soleaba esa ropa con arte, se le echaba harto jabón. Y entonces percudía lo más bueno y la recogíamos y a jugarla y la extendíamos en la tierra, sobre la tierra del río, para que se secara. Muy bonito. Muy bonito, pero era ya en aquel río, era batir la ropa en las piedras del río. Muy bonito, pero era ya ir a la al campo siempre y trabajando al campo. Yo siempre al campo, toda la vida al campo. Yo siempre a la agricultura, siempre yo de Brasil, desde que empecé a trabajar, siempre yo a la agricultura. He trabajado primero con bueyes y arao, un arao de palo. Era con un aradito que tiraban los bueyes y uno iba arando. Y eso se hacía el barbecho. Con esto se trabaja, vean. Entonces uno, como acá, vean, aquí entonces uno hacía trabajar, vean. Uno cogía la hecha y échale tierrita a las matas, y así es el trabajo del campo, las maticas de cebolla. Como trabaja la tierra con asadón, así, 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 trabajando, así, 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 échele tierra, así, 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 échele tierra, o aquí, o allí, dejaba uno la camita sola y a las cinco la alzada ni obra, nos íbamos a tomar la chicha, o aquí, o allí. Así ir a avisarle, nos vamos a trabajar hoy, se convidaba uno a los otros a ir a trabajar. Nos vamos y eche el asadón al hombro y cargue y eche. Eso es lo más de chistoso. Y con su en cuerpo y todo, conversa, en risa, no. Lo más de bonito, es el campo, es muy bonito. El campo es muy de primera. El campo lo que tiene, que es una diversión la única, porque está trabajando y está conversando, riendo, echando sus cuentos, cada cual se sabe su cuento, ¿no? Y ya hay muchachos que ya se ponen a contar de las novias y todas las vainas, que ya le peleó, que ya sigue con ella, que piensa casarse, que tal cosa, y así la pasan bien. El campo es muy divertido, mucha belleza. Ahora cuando hay el trabajo es donde se ve bonito, porque toda esa gente, ahora sí, riendo, varios echan asadón, risa, no, eso es para mucho, lo de primera, todo, no. Ah, pero en ese tiempo ganábamos muy barato, muy regalado el trabajo, porque no nos pagaban, sino, no ganábamos sino 2 centavos nomás, en ese tiempo
no eran sino 2 centavos nomás. No le pagaban más. 2 centavos eran 2 centavos. Eso plata para ahorro no se conseguía. Los 4 chichiguas que se conseguían para ir al bolsillo, porque qué más. Eso no era para más. Ya para arrancar la matica con el azahón, ¡tas! Sale la papita, uno la recoge y echa al costal. Echa al costal. Se va escogiendo la gruesa parte y la pareja parte y el rechecito. Si como hay 3 clases de papa, y todo eso da. Aquí ese es el cultivo de aquí del campo. Pero cuando se decía coger esa papa, era coger papa. Era tarea, se bloqueaba bloques así y ese reguerón de papa en la antigua, los iban cogiendo y iban botando la papa así para donde estaba el bloque. Pero se veía tan bonito esos bloques cuando estaba esa papa y ese bultirío de papa, Virgen Santísima, en hilera todo así, en hilera. Y eso se vaya tan bonito, y nos daba tanto gusto echar asadón. También más o les toca a uno poder irse con tiempo, salir uno con tiempo para alcanzar. Mire ya, mire lo que le había escondido al ternero. De la casa a la escuela a pie, es como ahorita que les tienen rutas. Uno para transportarse toca bajar hasta abajo a la carretera, abajo a Tenerife. En ese tiempo que puse ni carro ni nada. Toca verse uno, por ejemplo, para ir a misa iba uno a pie a Usme. En ese tiempo era, pues por ejemplo, a nosotros ahí veces los días domingos nos mandaban a misa. Nosotros, mi mamá, nos decía, bueno, van a misa hoy, que es domingo. Y uno iba a misa. Y volvía, iba a misa y salía de misa y por ahí tomaba gaseosa y se venía atrás. Nos tocaba de a pie. A Bogotá, porque por aquí no había ningún almacén. Y allá nos tocaba traer el mercado. Y primero era en taleguitos de papel. Yo no, ahora sí que en ese tiempo como que no estaban marcadas las calles o yo no sé. Bueno, no me di cuenta, ¿no? Pero allá había un almacén grande y se compraba la panelita. Y la sal a comprar era en terrón porque no se podía traer molida porque se rompían los talegos, se hacía un reguero. Y así, eso, y llegar uno aquí de a pie. El camino, ay señor Dios mío, el camino ese eran unos barriales, pero los guapos. Varias gente iba de a caballo. Donde tenían obreros, eso sí iba la gente en bestias. Y ya hacían su mercado por mayor. Se traían sus bultos de maíz, bultos de panela, todo eso, cuando tenían obreros. Eso era solo carreteras de herradura que llamaban, solo de tupido de matas. Pues mejor dicho, en ese tiempo no había nada de que ahorita tienen de baldosines y todo eso. En ese tiempo era así. Tampoco había transportes hasta acá, hasta donde lo tenemos, hasta la vereda de Chihuahua, sino hasta el pueblo, hasta la bomba. Yo a las 10 de la noche me venía de mi trabajo, subía tranquilita. Ya ahora no puede uno hacer eso porque lo roban, le pegan, si uno no lleva plata, lo dejan golpeado por ahí. Entonces sí, ha cambiado mucho, mucho. Al recoger el agua, cuando acá había fontanería, se recogía una vez por semana el agua.
unas mangueras. Y si no, si no le alcanzó, abajo llegando a la avenida estaba un tanque. Había un tanque. De allá tocaba ir a sacar el agua, a lavar, traer el agua al hombro para cocinar, para cualquier necesidad. Cuando llovía, o sea, en esos tiempos no estaba lloviendo, cuando llovía eso era una salvación muy berraca. Esa agua le servía a uno para mucho. Y ella llegaba y hacía de comer, le tocaba hacer de comer a la mayor, hacer de comer. Y cuidado con que llegara alguna persona a conversarle. Nada de cucas, le tocaba, después que ella, eso sabía, eso habían hartos y le chismosearon a los papás. Y eso como habían unas señoritas grandes, unos muchachos también, y en esa reunión entonces, habían vergados que ya están enamorando. Porque sé cómo les diría, pero ya se hacían agujitos, se hacían este bueno. Juanita, ¿no? Dejemos la pendejadita. Porque como no le dejaban a una tera novio ni nada encerradita en su casa ni con un vasco se podía hablar. Ahora, profesora, pues pasa en que. ¿Qué le podemos hacer? Porque las muchachas ya están coqueteando por ahí y eso yo no admito, yo no, eso no. Y pues hagamos una cosa. ¡Mira para adentro! Las niñas por la mañana hasta mediodía y los niños por la tarde. Y una tarde nos contó la señora Trinidad que de amores se enumeran guapos para enamorar, que de amores se enumeran guapos para enamorar. Los vecinos también se llevaban a las muchachas, ¿no? Eso las enamoraban. Pero antes, digamos, mi tía tuvo novios. ¿Cuántos novios tuvo usted? Yo no tuve ni tres novios. Oh, tres novios. Pero mis tíos, como querían como que ellas no los cuidaran. Porque como no dejaban a uno tener novio ni nada. ¿Qué les decían? Pues ayer era un... ¿Qué, tía, cómo usted se cuadró con un muchacho? Pues el muchacho era muy legal y decía, él no decía amores ni nada, sino era un esa gente, en ese tiempo no era ni amores ni nada, sino vamos a tener un apretado. Oiga, señorita, vamos a tener un apretado. Y uno le contestaba esto. Y se, ¿qué le contestaba a uno esto? ¿Cómo es apretado? ¿Qué cosa es apretado? Pues claro, porque como uno no sabía. Como uno no sabía, pues ya le contestaba el hombre, le contestaba uno, pues sí, es que nosotros el dicho es así. El dicho era de ellos, era, en el tiempo de antes era ese dicho. Tía, ¿y usted tuvo apretados? Ni apretado ni suelto. No. Oiga, señorita, vamos a tener un apretado. Y ahí mismo le contestó. Ni suelto. Y hay otra cosa que es muy verde, es cierta y es cierta. Y van a creer que no, es cierta. Hay varias señoras que tienen los hijos y no se parece al papá. Pues como no son, no se parecen. Y los que se parecen, entonces cogen y dicen, los quedan uno mirando, dicen, ay, verga, chino,
de parecerse al papá. Festivos que hubieran, eso se respetaban mucho, ir uno a misa y no trabajar el día festivo. Eso era lo que había de antiguamente de distracción. Habían músicos profesionales para eso, con los instrumentos antiguos, triple, guitarra, requinto. Las fiestas, las patronales, más que todo, las misas en Semana Santa, San Pedro y en diciembre. Las fiestas que, por ejemplo, las ferias, se hacían muchas ferias, y cuando era municipio, hacían feria. Toreo, castillo, hacían por la noche. Las fiestas patronales, las ferias, todo ha cambiado mucho. Antiguamente no había televisión, no hay, ni radio siquiera. Toda la vida uno la va bien con los vecinos. Yo nunca ando en gusto con ni aquí ni allá arriba donde vivía. No, bien, me ha llevado bien con los vecinos. Ella viene y me dice, le recomiendo Rosalba por ahí porque me voy a misa o me voy a hacer una diligencia. Ella viene y me recomienda. La gente natal de aquí de Wilme, que era como más tranquilo, más sano. Ahora otra cosa que uno vale lo mismo que un rico, sino que ya es lo que pasa de que es uno pobre o de una familia pobre. No es más, pero ahora es lo mismo, vale lo mismo que un rico. Sí, es una persona también. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Sino que uno ya es el de, y lo que va también, uno se da en la oficina, todo lleno de, y otros, que entonces es el campo. Entonces uno se ve de otro vestuario, de otro modo, todo puerco, todo nada, ¿no? Pero entonces uno es decente. Todos los años que tengo yo respeto y ya hablo con todo el cariño, con toda su merced, la señora, yo no me gusta tutear a nadie, no, yo no. Y lo mismo que estoy hablando, yo hablo tranquilamente y sin un orgullo. Una mujer de que sea orgullosa y fue perca, coger un camino, pucha, que parece que si eso y fue perca, ¿para qué se hace ese orgullo? Uno su camino como debe ser. La gente muy amable, muy querida,
principalmente los que son nacidos de aquí, los campesinos de aquí. Son muy amables, muy queridos, muy serviciales. Y el campesino, ellos siembran sus cosechas, recogen su cosecha, la ven y la que quedó, pues vamos a repartirla a los vecinos. Se sembraba papa y en eso, donde usted se caquerillo, cultivaban papa. Y eso hace como 10 años. No había ninguna de esas casas. No había. Y todo eso como era potrero. No había casa aquí. Y lo mismo por allá arriba, había mucho más monte, había mucho más árboles. Era que nosotros vivíamos, era en el puro, arriba, en el paro, en el monte. Al lado del monte, porque yo era todo monte. El que me acuerde de mi tiempo, hace como unos 10 años, pues uno podía salir tipo 3 de la mañana a caminar por la calle, pues uno salía de alguna fiesta. Y pues no pasaba nada, pero en cambio ahorita no tiene que cuidarse. Pues en realidad los cambios que ha tenido Usmes los barrios. Porque los barrios ya han cambiado mucho, el personal, al personal de antiguo de aquí. Los cambios han venido con las urbanizaciones. Las urbanizaciones han cambiado mucho porque ya... los cambios también vienen desde que anexaron a Usme como un barrio a Bogotá. Ya gente allegada de otras partes, entonces eso ya cambia mucho. Pues por ejemplo los barrios y ahorita Metrovivienda que quiere coger todo. No, es que eso es vender un llano a uno para ir a encerrarse en una jaula. Esas casitas chiquitas, yo que va uno. Eso no, señora. Nos dijeron que era habitable, como nosotros queríamos tener lo propio. El germen del urbanismo ilegal se estaba dando en una forma fuerte y iba a seguir así si no se intervenía. Mi mamá llegó como en busca de oportunidades. En el año 2000, con el plan de ordenamiento territorial, se ve la importancia de la zona de Usme y cómo en el sur de la ciudad, en la parte de Usme, quedaba una de las pocas zonas de expansión que le quedaban al distrito. O sea, le quedaron casi como unas 900 hectáreas de expansión en el sur de la ciudad. Pues ya no se puede trabajar igual porque lo que uno siembra puede ser, se lo roban. Y le quitan las tierras a uno, las mejores tierras para trabajar a uno le quitan. Ya le toca a uno por allá más lejos. La localidad de Usme está muy cerca de tener el proyecto posiblemente más importante desde el punto de vista de desarrollo urbano programado que ha habido en Colombia y me atrevería a decir también en buena parte de Sudamérica. Por ejemplo, va a vender un terreno esto de aquí, central, para irse por allá uno al páramo. Y ya que en estas alturas de la vida, con esta edad, ya que va a ser uno por allá. El encuentro con la comunidad no ha sido fácil. No ha sido fácil porque, indudablemente, en Usme, nosotros tenemos una caracterización socioeconómica bastante precisa de la primera área de intervención, las primeras 360 hectáreas. Es una zona en la cual indudablemente hay una presencia de población campesina, no es tan numerosa como se suele decir, pero que existe una población campesina, es una zona que claramente hoy en día tiene una vocación agrícola, uno va allá y encuentra sembrados de distintos productos, pero lógicamente el problema que había también es que hay una atomización de la propiedad de la tierra que es muy fuerte. Por ejemplo, por abajo, al lado de un municipio donde pueda estar uno con los animales y estar uno más o menos tranquilo. Es que aquí la ciudad, eso ya es berraco. Thank you.
El pro indudable es lograr un desarrollo sostenible de la zona, un desarrollo que prevea el respeto, la recuperación y la conservación de esa riqueza de quebradas que hay en la zona. Hoy en día la zona de Usme está llena de quebradas que se están perdiendo por la contaminación que reciben, inclusive los químicos de los cultivos. Hoy en día está más favorable para los transportes y todo, sí. Cuando era pequeñita, pues uno se levantaba y se ponía a jugar. Pues rara vez ayudaba aquí en la casa. Yo aprendí a cocinar, pero ya cuando tenía por ahí unos 10, 12 años. Igual ahorita es que hay gente que ya tiene bastante edad y sigue trabajando en el campo. Mientras que ahorita también ha migrado mucha gente a trabajar a la ciudad, empleados en las fábricas. Y porque el trabajo en el campo se ve como más duro. Aunque hay muchos pelados que no estudian y se ponen a trabajar al asadón. Entonces a ellos se les paga un diario o se les paga un jornal. Eso no. Y ahorita sí, ya. Hay unas muchachas que tienen 12 años y ya están con su bebé. Virgen Santísima. La hermana no son casadas, pero son vergas para tener bebé. Una muchacha, por lo menos de esa altura, no sé cuántos años tendrá, y con su bebé, y eso para caminar es como una enana, con sus niños alzados, y eso ahí casi arrastra el cobertor. Casi lo arrastra, de lo mismo alta la muchacha. Ahorita entonces yo ayudarle a mi comadre a cocinar, a hacer oficito por ahí, a hacer la loza, a barrer, así. Ayudarle. Porque como ahora ya no puedo trabajar. Día por día ya no. No hay que trabajar ya casi. El futuro de mi pueblo, a ver. Eso ya no es pueblo. Ya van a llegar más urbanizaciones. Como lo ven aquí, todo esto va a ser urbanizado. Va a ser. Ya va a desaparecer el pueblo. Ya no se va a llevar a llamar Usme, sino urbanizaciones completamente. ¿El futuro de Usme si va así? Mal. No va a tener espacios donde. Como estos. Espacios que dice uno. Vamos y aunque sea me meto a meditar, porque no nos va a ver las tierras, los campos. Ya los campesinos pasan como lo de la prehistoria, evolucionan. Sí, es aquí muy bonito, el campo es muy bonito, caramba. Y sino que lo que pasa es que saberlo trabajar. Así, échele tierra, así, échele tierra, o aquí, o allí. ¡Eja, mano! Y nos fuimos para el campo.
es de primera. El campo lo que tiene es diversión muy buena. El campo es muy bonito. El campo es de primera. El campo lo que tiene es diversión muy buena. Y el trabajo del campo, cebolla, cilantro, las habas, la alberja y las papitas, porque para el campesino ordeñar vaquitas.